El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Avui volem sentir el parer d'un dels protagonistes d'aquest diàleg social i entrevistem a l'estudi de Catalunya Ràdio el secretari general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo. Señor Fernández Toxo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está hoy por hoy el diálogo social? Estamos intentando un acuerdo interconfederal entre las organizaciones empresariales y sindicales y hemos recomendado al gobierno, el gobierno hará lo que estime conveniente, evidentemente, que antes de que esta finalice no tome otras iniciativas que pudieran interferir en el debate, porque yo creo que lo que más necesita la economía, la empresa y los trabajadores en nuestro país es restablecer un clima de confianza en el ámbito de las empresas para desde la estabilidad acometer los procesos que necesitan nuestros sectores, nuestra economía en general y cada empresa en particular. ¿Cree que solo es un problema de confianza? No, bueno, no es solo un problema de confianza, es un problema de disputa también, de cómo se distribuye la renta y sobre todo en un momento en que la riqueza escasea, como es el caso en nuestro país en este momento. Pero la negociación tiene esa función, conciliar los intereses de las diferentes partes en presencia y en este caso pues nos hemos propuesto alcanzar un acuerdo. Espero que esta vez sea posible, que permita regular la evolución de los salarios en el próximo periodo, pero también moderar el crecimiento de los beneficios empresariales, de manera que juntos actuemos para evitar que los precios se disparen en España y España pueda competir en mejores condiciones y preservar en lo posible el empleo que tanto se necesita. El Producto Interior Bruto no es tan malo, en cambio el paro sí. Cuando se hace referencia a la dureza de la crisis, que no se hable tanto de macroeconomía y se hable de personas. Y las personas son las que están padeciendo los efectos de la crisis en forma de desempleo, perdiendo el puesto de trabajo o, sobre todo, los jóvenes no pudiendo acceder a un nuevo empleo. ¿Habrá quien dé por superada la crisis cuando el Producto Interior Bruto empiece a crecer? Yo creo que hay que darla por superada cuando el empleo de verdad empiece a aflorar nuevamente en nuestra economía. El empleo lo va a generar el crecimiento económico y esto hay que decírselo a la sociedad española. No hay atajos para la creación de empleo en ninguna reforma laboral, por muy ambiciosa que pretendiera ser. ¿Pero cómo crece la economía? ¿Cómo crece la economía? Bueno, buscando los recursos, haciendo aflorar los recursos que necesitamos para financiar las políticas que hay que poner en marcha. Mire usted, es mucho más importante la reforma del sector financiero y en particular la del sector de cajas para reactivar la economía que cualquier reforma laboral. Y ahí no se están haciendo los deberes. Este señor que tantos recados nos manda a todos los demás, el gobernador del Banco de España, debería dedicarse a su función, debería impulsar decididamente la reforma del sistema financiero para que el crédito, que es ahí donde está la clave, vuelva a fluir a la economía real, llegue a las empresas y llegue a las familias, porque si no, por muchos esfuerzos que se hagan en otros campos, no vamos a generar actividad económica, no vamos a parar la sangría de destrucción del empleo. ¿La culpa es del Banco de España o del presidente Zapatero? El Banco de España tiene delegadas esas funciones. El gobierno tiene también la obligación de dar impulsos en este terreno y el gobierno tiene un instrumento a su alcance. Cuando falla la banca privada, hay mecanismos. El ICO, el Instituto de Crédito Oficial, podría canalizar directamente el crédito a las empresas, por ejemplo, y evitar que el filtro de los bancos impida, como está impidiendo, que las líneas de crédito que se pusieron en marcha a disposición de la economía el año pasado lleguen a su lugar. En Davos han hablado de una manera durísima contra la economía española. España vive su propia crisis, que aterriza en el peor escenario, que es el de la crisis financiera, pero es la crisis de un modelo competitivo, de un modelo económico que ha hecho quiebra, que viene haciendo quiebra desde hace tiempo. Lo que pasa es que se ha sostenido de forma artificial a partir de toda la vorágine especulativa e inmobiliaria que se ha puesto en marcha en los últimos años en nuestro país y que ha generado una ilusión de riqueza que no era tal. No entender esto supone equivocarse seguramente en la forma de la salida. Por eso, quienes acuden al viejo recetario de viejas reformas que ya han mostrado sus límites,
lo único que pretenden es perpetuar la pervivencia de aquel modelo. España tiene que hacer una apuesta de transformación de su base económica, de recuperación de peso del sector industrial por encima de otros, porque la construcción se acomode a lo que debe ser su peso ordinario en una economía como la nuestra. Solo así y en un periodo largo de tiempo, porque el tránsito será largo, conseguiremos sentar bases sólidas de crecimiento. El mundo de los autónomos, por ejemplo, que es alguien que muchas veces no tiene voces que le defiendan con la misma contundencia con las que se puede defender a un trabajador, entendido por un trabajador, alguien con un contrato ya laboral, hace que también, imagino que el debate sea mucho más complejo y mucho más complicado para ustedes. Porque no queremos que las bases de desarrollo se construyan contra las personas. Y por eso actuamos de forma colectiva, intentando representar lo mejor que sabemos y podemos los intereses de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hay quien dice que con un 20% de paro y con esta situación de crisis, si mandara el PP, ustedes están en la calle en huelga general. Bueno, esos mismos, si tiran un poco de hemeroteca, verán que en este país, en democracia, se le han hecho 3 huelgas generales a gobiernos del Partido Socialista y solo un gobierno del Partido Popular. Mi sindicato, y hablo solo por el mío, tiene bien acreditada la independencia de elaboración, de discurso, de propuesta, también de actuación cuando hace falta en la calle o en las empresas. No nos guía el color del gobierno del gobierno de turno. ¿Usted dónde cree que está el equilibrio sostenible, teniendo en cuenta cuáles son los recursos que tenemos hoy del Fondo de Pensiones y lo que estamos generando, que es menos, para la Seguridad Social? El sistema público de pensiones en España es sólido. Tiene viabilidad futura, probablemente haya que hacer cosas. Lo es gracias al esfuerzo que hemos hecho entre todos en los últimos 20 años en España. Con el sistema de pensiones, por la función que tiene, conviene no andar con muchas ocurrencias. Y alguna he leído en estas mismas horas, procedentes aparentemente del ámbito de la Moncloa. Alargar la vida laboral hasta los 70 años. No se puede funcionar de forma compulsiva con estas cosas. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es dar cumplimiento al acuerdo de pensiones que tenemos en vigor, separar las fuentes de financiación que supondría un ahorro para la Seguridad Social del orden de 4.000 millones de euros, que nos permitirían hacer otras cosas. Integrar el régimen especial agrario y el de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, probablemente también el del mar, y algunas cuestiones en relación con los sectores penosos, tóxicos y peligrosos, donde probablemente convenga articular mecanismos de anticipación de la edad de jubilación para gente que difícilmente a los 65 años puede trabajar en la actividad en donde está. Y a partir de ahí, hablemos de otras cosas. Pero no se pueden plantear medidas desconectadas de lo que debe ser el todo de la seguridad social. El gobierno quiere reducir el déficit público en 50.000 millones de euros hasta el 2013. Vamos a ver cómo lo lleva a efecto. Nosotros hemos advertido de los riesgos de algunas actuaciones, ¿no? Retirar de forma anticipada, que es lo que derivaría de esto, los estímulos. Gasto público en infraestructuras, por ejemplo. De la economía, si se reduce la inversión productiva, vamos a generar más paro. Pero dígame una cosa, la economía sumergida al final es la que está ayudando o está sirviendo de colchón a algunas familias para soportar la que está cayendo. Sin ninguna duda. Antes hablaba, por ejemplo, de los autónomos, pero no son solo los autónomos. Gente que quisiera ser asalariada, la población inmigrante, con 421 euros de subsidios no se vive en España. Por lo tanto, ya la economía sumergida tenía un peso importante antes de la crisis. Hoy sabemos que ha crecido. Hay quien dice que no se puede medir. Bueno, mire, usted se sabe cuál es la masa dineraria que circula por el país y se sabe cuál es la repercusión de esa circulación en la hacienda pública. En el diferencial está el peso de la economía sumergida, que supera el 20%. El Matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.